People have to reconcile with themselves and with life, because many people were really unhappy to be alive after the genocide. When you accept to forgive, to be connected to other people, then you move forward. When I met Jenny, she learned that she had an ice cream shop in New York, and I immediately approached her. I thought she was going to ask me about importing tea from Rwanda. She said, no, 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 I want to have an ice cream shop in my town. I'm very proud to be your partner, and I really, really believe in our success. During this meeting, they were drummers, they were performers, and now they want to translate those skills and that energy into a business setting. Something that's made of milk and very cold. Trying is very important. Let's see how strong we are. No teeth, just your tongue. It's good. When you believe that something is possible, it's done already. I'm really happy to be here to share my story. The women drummers started at the University Center for Art and Drama, where I found out that we needed people who had time to invest in artistic activities. And we found out it was women. They had plenty of time because the one who were going to work with them didn't go to school. They were mothers home and they needed activity. They came 100. And of course, when I do something, I want to put something new on the table. I was not going to create another traditional dance group. I was going to work in artistic areas where women were not present, or where there were few, or where they were excluded. And then we chose the drumming activity, really, because it was easy. Because it didn't request any fund. We had space, we had the drums, and women were requested to bring the sticks. And it didn't cost even $1. And it was the most easiest project we had. And we were not necessarily aware of what we were doing. What we didn't expect to find on stage, it was lots of fun. And I want to do just things for the fun of doing them, especially in a post-conflict society, where we were really overwhelmed with despair and pain. The drumming space became for the women, for many of them were widows, orphans, kids of perpetrators. It was a space where we were escaping for our daily life and have fun and fun and fun. Escuelas Orquesta en Guadalajara. Y después ese mismo equipo pasó a la autoridad, pasó a ser gobierno estatal y bueno, se tuvo la idea de okay, hagamos esto en lugares muy distintos. Entonces ese fue un primer gran reto, pero también un primer momento donde vimos, ok, pasamos de una comunidad muy densa, como era una ciudad muy metropolitana, a comunidades mucho más dispersas. Comunidades que están en pueblos, que están alejados de la cabecera municipal y que tienen poco que los una más allá de la escuela, las fiestas patronales, la iglesia. Y entonces sucedió esto, empezamos a organizar escuelas de música en colonias como la que vieron en Valle de Guadalupe, en pueblos totalmente indígenas en Mezquitic, cerca de
la Ribera de Chapala, que es el lago más grande de México. Y empezamos a notar una situación muy, muy clara. Voy a hacer un pequeño paréntesis, no voy a desviar. ECOS nació con el propósito de ser auxiliar al desempeño académico de los niños en el sistema escolar. Con la gran cantidad de evidencia que hay alrededor de la música y procesos cognitivos, ECOS se propuso esto. Queríamos incidir en las calificaciones de estos niños en español y matemáticas y así hacer mucho menos probable la deserción. Ahora, el vínculo entre desempeño escolar y deserción se ha discutido y muchos dicen que no es totalmente sólido, ¿no? Pero, sin embargo, era el tema que queríamos atender y creemos que con mejorar el desempeño escolar de los niños estábamos ya ganando algo importante, ¿no? Aún así, vimos que empezaron a suceder cosas alrededor de los núcleos que eran muy positivas y que nos ayudaban, que nos hablaban de resultados adicionales a los resultados que estábamos poniendo en papel, ¿no? O a los objetivos que estaban en papel. Empezamos a ver a padres de familia organizarse en torno de las escuelas. Esto fue en parte espontáneo, pero también fue dirigido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mientras que ECOS paga salarios de maestros, paga instrumentos, como paquete de servicios y bienes, el municipio es encargado de las instalaciones físicas donde suceden las actividades musicales y los padres de familia son los encargados de comprar pequeños insumos que sirven, por ejemplo, a veces al mantenimiento de los instrumentos o al mantenimiento de las instalaciones. A veces el papel higiénico lo compran los padres de familia y eso es algo que es interesante porque es una especie de, mucha gente habla de que en la filantropía siempre la gente se quiere ir por las cosas más gloriosas, ¿no? Es decir, yo quiero financiar, quiero patrocinar ese concierto en el teatro padrísimo, ¿no? Y todo mundo, la gente se tiende a olvidar de las cosas más comunes como el papel higiénico, pero igual de importantes. Entonces, alrededor de los ECOS y sus necesidades se involucraron mucho los padres de familia. Entonces, esto fue muy positivo y sin duda ha sido auxiliar al éxito del proyecto. Otra manera en que, hemos buscado incluir a la comunidad alrededor de los ECOS ha sido a través de la instalación de salas de lectura en los ECOS para padres de familia. Estaba platicando con el colega Paulo del proyecto Guri, que también tienen un componente para madres en sus escuelas. Esto, lo que nosotros hacemos no es una biblioteca, es una persona que ha sido entrenada para fomentar la lectura, para fomentar el diálogo sobre la literatura y que tiene en su posesión un acervo que el Estado le provee y que entonces está como centrado, sus actividades están centradas en el ECO. Y finalmente otro factor crucial que ha fortalecido mucho las relaciones comunitarias alrededor de la música y los ECOS son las presentaciones. En todos los ECOS, no importa su nivel, se pide a las autoridades municipales que incluyan a estas escuelas en sus celebraciones de todo tipo, que haya presentaciones en las escuelas, que se muestre el trabajo y el esfuerzo de los niños. Y al final, ya quiero cerrar, esto se va como replicando, pero a escala estatal, con orquestas. Hay dos orquestas, la Orquesta Juvenil José Pablo Moncayo, que incluye a los mejores músicos jóvenes del estado, y la orquesta, algunos de esos son parte de ECOS, algunos no. La idea y el compromiso y la responsabilidad que cada una de las mujeres y hombres cantadores tienen para con su región, para su localidad. Allá en nuestros municipios rurales, todos, donde la debilidad del Estado, la corrupción y todo el tema del conflicto armado ha estado siempre presente. Uno u otro grupo al margen de la ley siempre hacen presencia en nuestro territorio y es la música y el canto dentro de los diferentes espacios y contextos
la que ha venido como transformando y mediando para mejorar las situaciones y olvidarse por un momento que ese conflicto vive y que está desapareciendo familias, hombres, padres, hijos, hermanos. Siento que el trabajo que venimos haciendo con la red de cantadoras, desde la red de cantadoras, desde un comienzo con el tema de autorreconocerse y de autovalorarse, creo que es un valor muy importante para el mismo territorio, saber que la mujer o que esa mujer que estaba ahí presente no solamente podía cantar, sino que podía experimentar y podía hacer y vincularse a otros espacios comunitarios, pero también a otros espacios políticos, y eso ha hecho que marque la diferencia. Escuchando a Odil, también sentirme orgullosa porque de una u otra manera, dentro de todo lo que hacemos, también sentimos nuestra africanía, ¿no? Y nuestra cercanía, que también nos llena de mucha esperanza y de saber que allá están pasando muchas cosas que también pasan en nuestros territorios. Entonces, el tema de cómo la música ha permeado tanto de toda nuestra cotidianidad y ha hecho posible transformar pensamientos a través de los contenidos que tienen esas canciones, esos repertorios musicales. Y muestra de ello fue este video que les trajimos para que conocieran un poco de nuestro proceso, y es cómo a través de la innovación, de la innovación tomada de la tradición, se pueden crear otro tipo de procesos en paralelo. Es decir, mantenemos una tradición, pero la cultura es dinámica también, ¿no? Y hay otras formas de manifestar, hay otras formas de evidenciar y de contar qué es lo que estamos haciendo y cómo nos sentimos. Los jóvenes, nuestros renacientes del Pacífico, y nuestras mujeres y nuestros hombres sabedores mantienen un diálogo de saberes permanente, y eso hace que esa mediación que se empieza desde lo tradicional, sumado a la innovación y al toque que le ponen los jóvenes, también de una u otra forma medía ese conflicto que se puede generar con lo que yo quiero hacer como joven y lo que hace un sabedor. Todo ese tipo de elementos generan ciertos conflictos dentro de nuestro territorio, pero hacer canto y ser el canto solidario permiten avanzar en esa reconstrucción de nuestro tejido social. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que desde la misma nuestra misma gente, pensar no solamente en el canto como una manifestación que se debe preservar y conservar, sino pensar en el canto como una manera de resistir, reivindicar y manifestar frente a la localidad, a la institucionalidad, frente al Estado, que somos personas, que somos ciudadanos, que creamos y que tenemos unos derechos fundamentales. Todo ese movimiento generado con el proceso de red de cantadoras y los otros cantadores y cantadoras que no hacen parte de nuestro proceso, que vienen haciendo música, pero que esa música la conviertan en una voz de aliento para el resto de la gente, y esa música y ese canto ha hecho que muchas de esas personas que simplemente estaban en ciertos espacios comunitarios se empoderan y creen que la música es su principal arma para combatir todo el tema del conflicto. Así lo hemos venido trabajando, son las mismas mujeres las que lo manifiestan. Son una experiencia muy bonita de compartir, de manifestar y también de planear, porque la red no es una red solo para cantar. Hay unas potencialidades dentro de un territorio, unas capacidades de unas mujeres, parteras, curanderas, cocineras tradicionales, artesanas, etnoeducadoras, docentes. Y toda esta suma de capacidades ha hecho que se rompa un poco con el paradigma de que lo musical solamente es de espacios comunitarios para el compartir, y que lo musical puede servir como arma de defensa y de blindaje para nuestro territorio. Yo creo que eso ha sido muy importante
desde lo que hemos venido trabajando, y en ese orden de ideas ha venido transformando nuestro mismo territorio. Hemos sanado, hemos sido más resistentes, resilientes. Ya tenemos otras dinámicas y pensamos en positivo. No estamos todo el tiempo pensando, ay, somos los olvidados del país, estamos acá en un territorio geográficamente disperso, donde no tenemos opciones. No, nuestra música, nuestros cantos nos alivianan y nos dan muchas otras posibilidades. Y desde ese orden de ideas creo, Gretchen, que nuestra música ha logrado que nuestras personas, nuestras mujeres y hombres se logren empoderar más de lo que son como territorio, con todo lo que compartimos, y han logrado transformar conciencias, sentimientos, y han llamado a retomar lo más elemental, como lo decía Diego. A veces uno piensa que abarcar otras cosas y que la misma espiritualidad, conectarse con el territorio, conectarse con lo que el territorio nos da, eso es principal, eso es lo fundamental. En las ciudades se vive una vida muy agitada, nuestros territorios son más pasivos. Nosotros tenemos la posibilidad de almorzar en nuestras casas, de tener la siesta, de compartir con nuestros niños, y eso hace que las relaciones y que todo lo que nos motive a través de las sonoridades, de las corporalidades, siempre esté presente. Una niña documentalista de Pasto, de la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño, en Colombia, nos visitó el año pasado y nos decía: nosotros queremos mostrar una nueva narrativa de las músicas y de los cantos tradicionales. Y se hizo un trabajo muy bonito mostrando la otra cara de esos cantos. ¿Quién es la mujer cantadora? ¿Quién es el hombre cantador? ¿Y cuál es su quehacer y su lugar dentro de nuestro territorio? Tuvimos mujeres cocinando, lavando en el río y contando. Todo lo que nosotros hacemos en el Pacífico se musicaliza. Todo se musicaliza. Por eso tenemos grandes grupos como Canalón, de Timbiquí, que ha llevado la música no solo nacional e internacionalmente, herencia de Timbiquí. Sí, hay una mujer que canta una canción muy conocida también en Colombia que se llama Tumaco lo quemaron. Anita Hernández ha ido, es una mujer de 85 años y ha ido por todo el mundo contando las experiencias y las vivencias del Pacífico y mostrando lo que somos. Y es ahí donde nosotros sentimos y pensamos que la música es nuestra principal arma para mantener y sostener nuestro territorio y de esa manera continuar transformándonos.